está, pero de lujo. Me acaba de dar ahí un par de vueltecitas y hay unos cosplay, unas mamacitas, con todo. Aquí vamos al área de juegos, al Salón 8. Ahí vamos a estar con los videojuegos, con la K-Off 14 y los compañeros ahí de todas las comunidades gamer. Para cualquier momento andarlo en el bolsillo y echarse ahí los grafitis. We'll be right back.
Bueno, amigos, aquí estamos con Mike. Él es un representante, bueno, es el mayor representante de lo que es la comunidad de Street Fighter V. Este compadre llegó a Lourdes Colón, un evento que tuvimos el año pasado. Fue el campeón de Street Fighter indiscutiblemente. O sea, este compadre es la mera, mera nata de Street Fighter. Y pues ahora, pues, que él nos cuente un poco sobre él, que nos diga como su nombre, como lo conocen, como saben, aquí tenemos nickname, a ver qué tal, y que nos platique cuánto tiempo tiene de estar en esto. Ajá. Bueno, un saludo a los amigos que nos están viendo en el canal. Mi nombre es mi nombre es Samuel Moisés, pero soy conocido como Mike Master. Mike Master. ¿Y cuánto tiempo tienes, Mike, de estar jugando Street Fighter? Desde marzo del 2016. Ey, ya. Desde esa época. ¿Y este fue tu primer juego? Yo empecé a jugar Street Fighter en 1995, cuando mi hermano mayor lo compró en Super Nintendo. Ah, o sea, cuando me estás diciendo 2016, ¿Con cuál versión? Street Fighter 5. Street Fighter 5. Es la que soy actualmente campeón invicto. Órale, o sea, vos jugaste 2016 Street Fighter 5, con ella me caso, dijiste vos. Me gustó bastante, me gustó mi personaje Ken, cómo apareció. Ah, eso es bueno. ¿Tu personaje cuál es el mero mero? Ken Master. ¿Y con ese has sido cuántas veces, cuántos años invicto? Hasta ahorita 3 años llevo invicto aquí en el país. Y en Guatemala gané 3 fechas en Gamers Arena, 2016, 17 y 18 creo. Y viajé a Costa Rica 2 veces y en las 2 veces he quedado... Ah, Furiatica. Ah, Furiatica he quedado. ¿Y este año cómo estamos? Pues ¿ya este viene, año, va? Sí, no. Ya en octubre creo que viene la fecha. De ¿vamos Furiatica o no vamos? Pues creo que sí, vamos a ir otra vez. Espero esta vez poder ganar. No, yo estoy seguro que tú eres un gran representante de El Salvador en esa área. Y qué orgullo, pues, que hasta Guatemala, o sea, llevar nuestro nombre El Salvador, y que el mejor de Street Fighter de acá vaya a pelear a esos países. O sea, es una gran onda. Sí, de hecho el segundo torneo fue bastante emocionante, porque fue en un... el lugar se llamaba El Gran Hotel. Okay. Y el DJ ya en la final era yo contra un guatemalteco, que era el favorito de el ellos. El favorito de ellos. Y el DJ, para armar para armar un gran ambiente, dijo: se viene la final El Salvador-Honduras. Dijo, no dijo juego, solo dijo Salvador-Honduras. No, te imaginas. Y eso se llenó. Ajá, me imagino yo, pude la gran cantidad de gente, y que oigan el nombre del Salvador. O sea, eso ha de ser... te ha de poner la piel de gallina. O sea, ajá, y cuando yo volteé, cuando estábamos sentados jugando, cuando volteé a ver para atrás, vi el montón de guatemaltecos apoyando a su campeón. Sí, fíjate que yo pues comienzo con estos videos, a mí se me dan ganas, a ver si puedo también, si lo logro, pues ir a Furiatica y sacar un reportaje de ustedes. Sería bueno, sería perfecto. Porque van como 9 representantes de acá, ¿verdad? Sí, el año pasado fuimos varios, fuimos como 9, bastante. Este año supuestamente vamos a ir más, van a ir más con nosotros, a ver qué tal, a ver si le da. Así es el más chivo, allá la experiencia es bien, bien original, porque llega gente de otros países. ¿Y cómo se llama tu comunidad? Cyber Fighter, y también está la Fighting Game Community El Salvador, que esa reúne todos los juegos de pelea, que es la más concurrida. Ah, ahí no pueden encontrar. Sí, aquí en el país, pues, somos muchos gamers. Todos somos unidos, pero cada quien tiene su comunidad, su rama, ajá, Street Fighter, ajá, Marvel Infinity, la Call of 14, pero al final todos somos lo mismo, todos somos amigos, todos andamos aquí iguales. Si alguien del país pues tiene ahí tiene la curiosidad de conocer, yo voy a dejar ahí todos los links para que vean el material, que vean el movimiento que se hace. Y si en algún momento pues pueden participar, sería excelente. Nosotros, me incluyo yo, porque yo también juego de vez en cuando, ya no como antes, pero hoy ha bajado. Pero me imagino que para cualquiera que quiera Street Fighter, están las puertas abiertas, claro, ¿verdad? Claro, la comunidad es para todo el que quiera aprender el juego rey, Street Fighter. Sí, la verdad que
es bastante entretenido, es un juego, es sano, o sea, es apto para cualquier edad. Y pues esperamos que cada vez vaya creciendo esta comunidad, esperamos que cada vez haya más peleadores representándonos como Salvador para futuros torneos, pues la cantidad de participantes sea mucho más y que sea más nombrado El Salvador, pues porque así es que los esperamos en las páginas Fighting Game Community y Cyber Fighters. Bueno, saludos, bye. Aquí estamos y seguimos en la Comic Con. Por fortuna me he encontrado aquí con un amigo gamer de corazón, porque de corazón todos somos gamer, y pues y es un hermano hondureño, o sea, se ha venido a ser presente aquí desde Honduras a representar a Honduras. Y ahorita él nos va a platicar un poco cuál es el fin que tiene para estar por acá. ¿Quién es el que viene a talellar? Porque aquí hablamos de talellar, aquí no andamos con babosada. Bueno, ¿tu nombre? Yo me llamo Naín, mejor conocido como Naín Junior. En la comunidad gamer así te conoce todo. Sí, es que Naín es mi nombre. Ajá. Y Junior es solo la parte del pseudónimo. Ah, okay. Ah, como aquí todos, que el black, el no sé qué, aquí sí, todo. No, yo sencillo, básico. Ok. Y cuéntame, ¿en qué juego vienes a participar? Pues primordialmente vengo para el Street Fighter 5, pero también me metí en lo que es el Marvel Infinite, el Dragon Ball, el Mortal 11 y el Street Fighter. Entonces ahí, o sea, el Street Fighter es el que vengo a ganar. Los demás, si lo ganas, pues qué bien, si no, no importa. No, sí, cada quien ahí tiene su fuerte, o sea, nosotros los videojugadores, aquí en la comunidad gamer, nosotros igual, todos participamos casi en todas las ramas, pero siempre tenemos uno que le apostamos y pues a ver, que saque pecho, pues a uno saca pecho por uno. Igual pues me alegro que hayas venido acá. Acabamos de ver ahí al mero mero de acá, yo creo que... Ya he jugado con él anteriormente. Es que de hecho el propósito de venir es porque por primera vez en Honduras no hay equipos profesionales, bueno, sí. Entonces este podría ser que es como mi primer torneo bajo un equipo internacional, entonces vengo a representar parte del equipo de Honduras. Ah, qué interesante, y lo bueno que tienes tú ya este acercamiento con nosotros. Ellos más que todo
hay un grupo de nosotros de aquí de El Salvador que va a la Furia Tica. Sí, yo creo que también a ti te sale. Ah, ok, ahí tú participaste ahí. El año pasado fuimos con 7 hondureños, fuimos a competir. Uy, ya. O sea que se pone bueno eso. Sí. ¿Y cómo se llama? ¿Y cuál es tu jugador, el mero mero, el que echa riata ahí? En el Street Fighter se llama Ed. Ed, ah, ok. ¿Y cuánto tiempo tienes de estar jugando aquí en el Street Fighter? El Street Fighter lo empecé a jugar como a finales del 2017, ya como diciembre más o menos. Ok, ok. O sea, ¿y algún mérito de los cachimbones que estés orgulloso ahí? Sí, no, de hecho he ganado el torneo nacional de Honduras. Ok. Que se llama Glencoe. O sea, esperamos que también puedan ir ustedes algún día. No, no, pues aquí solamente esperamos la invitación, aquí los amigos. Y pues se reúnen ahí, cualquier cosa se puede inventar. Más que todo, el mérito podría decir que es como jugar bajo un equipo profesional. Sí, porque sí, sí. En Honduras no hay nada de esto. Sí. Entonces, el hecho de tener una oportunidad de poder viajar, ya es algo grande. Sí, no, pues, y que la cuestión es que poco a poco, pues, si a mí me preguntan, yo estoy en los videojuegos desde que no me acuerdo, o sea, desde nano, pero yo nunca escuché grupos, comunidades, o sea, te puedo decir que desde hace que unos 2 años que aquí nos hemos puesto las pilas. En Lourdes Colón nosotros estamos haciendo, bueno, hicimos el primer evento el año pasado, vinieron 2 chapines a guatemaltecos, hermanos guatemaltecos, va. Y uno se llevó la 2002, la que yo se llevó él. Y nuestro amigo, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama el que acaba de pasar? El Mike. El Mike. Nuestro amigo Mike fue el que se llevó la ¿cómo se llama? El duelo de ahí de Street Fighter 5. O sea, era. Se escuchaba era, que es el invencible. Ese compadre es la mera nata. Así, o sea que lo vas a tener difícil, compañero. Sí. No, sí, todo el mundo me ha comentado lo mismo, que es el imparable, pero aquí. Bueno, yo mañana, no sé si vas a estar mañana. Sí, sí. Ah, ok. Mañana vamos a ver eso. Yo voy a estar aquí presente ahí y te voy a apoyar igual. A los dos ahí vamos a estar apoyando. Ya he escuchado que todo el mundo quiere que sea derrotado. Sí, es que aquí ya aburrió que mucho gano. No, vamos con toda la lucha mañana a ganar entonces. No, hombre, está bueno. Muchas gracias y bienvenido aquí a El Salvador. Y pues espero que saludos a todos. Ahí nos guachamos en el próximo video. Estén pendientes.